Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal, tu canal Crochet con Jamilet. Y acá estamos con otro nuevo tutorial. Y en este video vamos a estar tejiendo lo que es una bolsa o carterita para celular. Y para ello voy a estar utilizando aguja número 4. Este hilo que es el número 4 también. Y tijera. Así es que empecemos. Bien, vamos a empezar tejiendo lo que son 22 cadenas. Así es que aquí vamos a empezar. Hacemos acá nuestro nudito. Y vamos a empezar a tejer 22 cadenas. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Okay, vamos a hacer una cadena más y tenemos 23. Ahora en esta cadenita acá vamos a tejer dos puntos bajos. Acá hemos hecho uno y dos. Dos puntos bajos en el mismo espacio. Ahora vamos a ir tejiendo punto bajo sobre el resto de cadenas. Ok, vamos a ir tejiendo acá punto bajo. Punto bajo sobre cada cadenita. Aquí vamos. Punto bajo. Punto bajo. Y así voy a continuar tejiendo punto bajo hasta llegar acá. Acá he llegado a mi última cadenita y en esta cadenita vamos a tejer 4 puntos bajos. Así es que empecemos. Acá llevamos 1, 2, 3 y 4. Acá hemos tejido 4 puntos bajos en la última cadenita. Ahora vamos a continuar tejiendo puntos bajos hasta llegar acá. Y aquí vamos a tejer 2 puntos bajos. Recuerden que empezamos tejiendo 2 puntos bajos y en total tienen que ser 4. Ok. Acá voy tejiendo punto abajo y conforme voy tejiendo, voy escondiendo este hilo. Ok, continuemos tejiendo puntos bajos y ahorita regreso. Acá he llegado al final y ahora acá vamos a tejer 2 puntos bajos. Acá he hecho 1 y 2. En total tenemos que tener 48 puntos bajos, ¿ok? Asegúrense de contarlos si ustedes gustan. Tenemos que tener 48 puntos bajos. Ok, ahora vamos a hacer lo siguiente. Lo que voy a tejer va a ser punto estrella y para tejer ese punto estrella voy a ir agarrando lo que es solo la mitad de nuestro hilo. Tenemos dos, pero solo voy a agarrar uno. Vamos a cerrar acá con punto deslizado
Así, ahora subo con tres cadenas. 1, 2, 3. Vamos a empezar a tejer lo que es el punto estrella. Acá tenemos nuestra primer lazada. Acá hago la segunda y mi segunda cadena, y acá en la primera cadena que hicimos voy a hacer mi tercera lazada. Tenemos 3, donde cerré con punto deslizado. Vamos a tener 4. Ahora vamos a agarrar 2 puntos bajos. Voy a meter mi aguja acá. Tenemos 5 y tenemos que tener 6. Meto mi aguja en el siguiente punto bajo, agarrando solo la mitad de la cadena. Y tenemos 6. Ahora cerramos todo. Ok. Y cerramos acá. Y así nos queda la primer estrellita. Vamos una vez más. Acá tengo mi primera lazada. Acá en el centro de la estrellita meto mi aguja. Llevo 2. Voy a meter mi aguja acá. Si pueden ver acá. Meto mi aguja. Tengo mi tercera lazada. Voy a meter mi aguja acá. Tengo 4. Ahora voy a agarrar estos 2 puntos bajos, agarrando solo la mitad. 5 y 6. Y cierro. Ya hicimos nuestra segunda estrellita. Una vez más, meto mi aguja acá en el centro. Llevo 2 lazadas, 1 y 2. Ahora meto mi aguja acá. Tengo 3. Meto mi aguja acá. 4. Y ahora en estos 2 puntos bajos que tenemos acá. 5 y 6. Y cierro. Ya tenemos nuestra tercera estrellita. Vean, así nos va quedando. Una vez más, meto mi aguja en el centro. Meto mi aguja acá en este hilito que tenemos acá. Llevamos 3. Ahora mi aguja acá. En la última lazada que hicimos, 4 y agarrando 2 puntos bajos. Meto mi aguja acá, 5 y 6. Y cerramos. Bien, así nos va quedando. Vamos a hacerlo otra vez. Metemos nuestra aguja acá en el centro de la estrellita. En este hilo que tenemos acá. Llevamos 3. Acá en la última lazada que hicimos. 4. Y los 2 puntos bajos. 5. Y 6. Y cerramos. Y ven, así nos va quedando. Ahora yo voy a continuar tejiendo hasta terminar toda esta vuelta. Vean qué bonito se mira.
Así vamos a continuar tejiendo por toda la vuelta. Acá voy a hacer ya mi última estrellita. Metemos acá en el centro. Llevo 2, 3. Metemos nuestra aguja acá. 4. Y acá tenemos nuestros 2 puntos bajos. 5 y 6. Y cerramos. Ok. Vamos a meter nuestra aguja acá. Aquí. Permítanme. Acá. Y vamos a cerrar con punto deslizado. Ven, así nos va quedando esta hermosa carterita. Ok. Ahora vamos a tejer lo siguiente. Voy a subir con una cadena. Si ustedes gustan ir tejiendo punto bajo, ven acá en cada espacio, punto bajo, punto bajo, punto bajo, punto bajo. Pero en mi caso yo voy a ir tejiendo punto bajo, dos puntos bajos en cada espacio acá de la estrellita. Dos puntos bajos, dos puntos bajos, dos puntos bajos. Ok, como les digo, si ustedes quieren ir tejiendo punto bajo sobre cada espacio acá, ahí lo pueden tejer si ustedes gustan. Pero yo voy a ir tejiendo dos puntos bajos en el centro acá. Si pueden ver, acá en este huequito. Ahí en ese espacio voy a ir tejiendo dos puntos bajos. Ahora acá tejo mis dos puntos bajos. En la siguiente estrellita, acá estamos en el espacio, dos puntos bajos. Y vean, así va quedando. Okay. Voy a continuar tejiendo dos puntos bajos sobre cada espacio de las estrellitas y ahorita regreso cuando haya terminado toda la vuelta. Acá ya he terminado. Ahorita voy a tejer mis últimos dos puntos bajos acá. Vean, si ustedes gustan pueden poner un marcador donde empiezan a tejer su primer punto bajo, que tenemos 1, 2, que es acá donde hemos empezado a tejer punto bajo. Este es el primero, este es el segundo. Ok, si ustedes gustan, así que acá voy a tejer mis últimos dos puntos bajos acá en la última estrellita que tenemos acá. 1 y 2. Ok, ahora acá donde tengo mi ganchito tenemos dos hilitos. Vamos a retirar nuestro ganchito, nuestro marcador acá, y aquí donde está nuestro primer punto bajo voy a agarrar solo la mitad de los dos hilos. Acá tenemos dos, lo voy a agarrar el hilo de atrás y voy a cerrar con punto deslizado. Ok, ahora voy a subir con 3 cadenas, 1, 2, 3, y lo mismo que hicimos acá en nuestra primera estrellita vamos a hacer otra vez. Acá tengo nuestra primer lazada, vamos a meter nuestra aguja en la segunda cadena, tengo 2 acá en esta primera cadena que hicimos, 3 acá donde hicimos nuestro punto deslizado, llevamos 4 y vamos a agarrar 2 puntos bajos, 5 y 6, y ahora vamos a cerrar
Y ya hemos tejido acá nuestra primer estrellita. Este bordecito que queda acá son de las tres cadenas que subimos. Solo al principio queda así. Así que vamos a continuar. Meto mi aguja acá en el centro de la estrellita. Llevamos dos. Ahora acá. Tres. Ahora aquí en la última que habíamos hecho. Cuatro. 5 y 6. Ahora cerramos. Ok, ahora otra vez metemos nuestra aguja acá en el centro de la estrellita, nuestra aguja acá en este hilo que tenemos acá. Llevamos 3 4 5 y 6. Y cerramos. Bien, así nos va a ir quedando. Ok, yo voy a continuar tejiendo más vueltas hasta obtener lo largo que necesito para esta carterita. No se les olvide que después que terminemos esta vuelta, cerramos con punto deslizado acá y empezamos a tejer dos puntos bajos sobre cada espacio acá en estrellita. Ok, ahorita haré esto y les digo cuántas vueltas hice. Acá ya he terminado y ve, así nos ha quedado. Y en total hice 10 vueltas. Si gusta, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 contando la vuelta de los puntos bajos que hemos hecho. Acá se ve, mira, ve. Ahí están los puntos bajos. Así que así nos ha quedado. Ahora lo que voy a hacer es hacer la asa. Vamos a tejer la asa. Vean qué bonita ha quedado. Vamos a estar tejiendo la asa. Ok, vamos a cerrar acá en el centro. Vamos a ver. Acá meto mi aguja. Y voy a empezar a tejer cadenetas. Voy a tejer cadenetas hasta obtener lo largo que necesito para mi carterita. Ahí depende de qué tan largo a ustedes les guste. Yo voy a tejer cadenetas y ahorita les digo cuántas yo hice para la mía. Si ustedes la quieren más corta o si la quieren más larga, ahí a su gusto. Ok, acá ya he tejido todas mis cadenetas. Vean, en total tejí 147. Si ustedes la quieren más corta, pueden tejer menos cadena. O si la quieren más larga, también pueden tejer más. Ok, ahora acá voy a meter mi aguja al otro costado, acá en esta. Vamos a tejer un punto deslizado. Ok, ahora acá en la siguiente voy a tejer otro punto deslizado. Ok, ahora voy a empezar a tejer puntos bajos. Es una asa que no la quiero muy gruesa, pues ya que la carterita es pequeñita. Vamos a ir tejiendo puntos bajos por toda la cadena. Ok, acá ya he terminado de tejer todos mis puntos bajos, así nos ha quedado.
Acá voy a tejer mi último punto bajo. Y acá en la siguiente cadenita voy a tejer punto deslizado. Hacemos un nudito y cortamos el hilo. Bien, vean, así nos ha quedado. Voy a esconder lo que es este hilo sobrante y le vamos a estar colocando lo que es este botoncito a la carterita para que no quede así, y vamos a estar tejiendo lo que son unas cadenetas. Así es que ahorita regreso. Ok, ya escondí el hilo sobrante, así nos ha quedado. Ahora lo que voy a hacer es colocarle acá el botoncito. Vamos a ver que nos quede bien en el centro, creo que aquí está bien. Bueno, vamos a medir. Sí, ahí está bien. Ok, vamos a colocar un botoncito acá. Bien. Vamos a hacer un nudito. Para que ya quede así, vean qué hermoso. Ok, ahora lo que voy a hacer es hacer las cadenitas para que quede acá bien. Vamos a ver. Acá en el centro. Tenemos que ir midiendo que no quede acá en el centro. Creo que acá. Acá vamos a hacer las cadenitas. Vamos a medirlo. Vamos a tejer unas cuantas más. Creo que con esta está bien. Bien, ya con esta está bien. Ahora vamos a cerrar acá con punto deslizado. Bien, para que nos quede así. Vean qué precioso. Y bien, es así como hemos finalizado este video, y así nos ha quedado lo que es esta hermosa carterita. Si les ha gustado este video, vamos con esa manita arriba, regálenme un like, es gratis. Compartan mis videos y también haciendo la invitación a que se suscriban a mi canal. Así es que muchísimas gracias por su apoyo, por estar siempre pendiente de mis videos. Muchísimas, muchas, muchas, muchas gracias para todas ustedes. Bendiciones y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.